a nuestra sección de reportero ciudadano. Varias han sido las denuncias que han llegado por parte de la comunidad con el fin de ser escuchadas por las autoridades correspondientes y buscar una solución a las problemáticas que aquí se exponen. La primera de ellas se presenta en la vía que comunica al aeropuerto Yariguíes con el sector del Retén, donde un ciudadano denuncia múltiples situaciones relacionadas con el estado de las señales de tránsito, las barandas de contención y el arrojo de basura en estos predios, además de la inseguridad que allí se presenta. A las autoridades competentes, al INVÍAS, a la alcaldía de Barranca Bermeja, a quien sea el doliente de esta vía en realidad, del Retén al aeropuerto de Barranca Bermeja. Podemos observar a pocos 100, 150 metros del Retén un botadero de basura, un sitio que se ha vuelto guarida de los ladrones, el riesgo que se corre ir a hacer deporte en bicicleta o ir a trotar. Por otro lado, denunciar el robo que están haciendo desde hace varios días, el robo de los soportes donde van las defensas de la vía. Esto poco a poco se los están llevando todos los viciosos, con complicidad de las chatarrerías cercanas donde van y los venden. Por otro lado, si nos podemos analizar bien, la señalización está tapada, están sucias, otras se las han robado. Hago un llamado también al comandante de la policía del Magdalena Medio, a mi coronel Cubillos, para que por favor nos colabore con más presencia de la policía. Por otra parte, en el barrio Las Granjas de la Comuna 6, un ciudadano denuncia el mal estado de la vía debido a trabajos inconclusos por parte de una empresa de gas que lleva aproximadamente 8 meses en ejecución de esta obra, según lo manifestado por la comunidad. Hago este video para denunciar a la empresa Pavigas del trabajo que está haciendo en la diagonal 58, 59, 60, esta es la transversal 46. Barrio Las Granjas, y esta empresa lleva más de 8 meses de estar trabajando aquí en el sector. Estos trabajos son totalmente mediocres. Mire cómo está esta situación aquí. Esto no lo han acabado 8 meses. No tiene más de 200 metros lineales. Aquí vemos la cantidad de manjoles que tienen abiertos, que no los han fundido, no los han cerrado, y esto tiene más de 5 meses de estar abierto. Que si hay un ente control que le pueda tomar los correctivos del caso, porque no hay una interventoría para que se haga un trabajo técnico, se lo entreguen a la comunidad. Ante estas situaciones, la comunidad espera que las entidades correspondientes tomen acciones para brindar una solución a estas problemáticas. Si usted tiene alguna denuncia, la puede enviar a través del WhatsApp 321-481-3015, que oportunamente serán publicadas.